¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando comienzo a una nueva edición de CDS Deportes aquí en el Canal del Sur. Tenemos bastante información que compartir con ustedes en el último programa de la semana. Lo iniciaremos hablando de básquetbol femenino porque hay algunos compromisos muy importantes. De partida, la escuela de básquetbol femenina jugó en Viña del Mar, la Femichile, donde ocupó el tercer lugar en la categoría sub-18. Ahora, el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el gimnasio del seminario se va a jugar la Femichile de la categoría U13, equipo de Ancud que está invicto, en 25 partidos no ha perdido ninguno. También, con nuestro invitado, vamos a hablar en torno a lo que es la selección de la región, la selección femenina regional que va a los Juegos de la Araucanía. Ramón Paredes nos va a acompañar en esta oportunidad y también la jugadora de la Escuela de Básquetbol Femenina, Valentina Paredes, serán nuestros invitados para hablar del básquetbol femenino y de un clásico que se va a jugar por primera vez en Ancud el domingo. El Pilar con la Escuela de Básquetbol Femenina van a jugar en el Fiscal Ancuditano. Hablaremos también del básquetbol de la Liga Nacional. Ancud va a Puerto Montt el sábado y a Valdivia el domingo. Tenemos la programación de todos los partidos que se juegan este fin de semana en el marco de la Liga Nacional. En el Regional de Selecciones se juegan este fin de semana, este domingo, los partidos de vuelta de semifinales. El domingo habrán dos clasificados por cada categoría, segunda infantil y adultos, para buscar al equipo que va a representar a la región en los nacionales de ambas categorías. Y del fútbol ancubitano, mucha información. Programación de la Serie Honor para este fin de semana. El sábado también comienza un campeonato sub-15 en el estadio de Pudeto. De ello hablaremos también en el programa de hoy. Breve pausa con nuestros avisadores. Ya estamos con nuestros invitados. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, salón cama y pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikenenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. La Escuela de Básquetbol Femenina de Ancud viene cumpliendo una serie de compromisos, y le quedan todavía algunos, en esta temporada 2019. De hecho, ha sido uno de los equipos animadores de la competencia FEMISUR y ha estado en instancias importantes como el FEMICHILE en la categoría superior. De lo que ha sido esto, lo que se viene, que es el FEMICHILE U13 que se va a jugar el próximo fin de semana en Ancud, y otros eventos que tienen relación con el básquetbol femenino, vamos a conversar con Ramón Paredes, que es el profesor técnico de la Escuela de Básquetbol Femenina, y que en esta oportunidad también viene acompañada de Valentina Paredes, que es jugadora de la categoría U18 y que también nos va a entregar su impresión en torno a lo que ha sido toda esta temporada. Vamos a comenzar saludando a Ramón y agradeciéndoles por estar con nosotros aquí, como es menester en esta oportunidad. Don Ramón, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas tardes, don Juvenal, mucho gusto. Nuevamente un gusto poder estar acá, hablar de las actividades que realiza el club y de informarle a la ciudadanía, a la teleescucha, de que el básquet femenino en el club está bastante activo y hoy día más que nunca.
Valentina, gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. De pocas palabras está hoy Valentino, parece. A ver, comencemos por un hecho que ya es historia. En fin, la participación del equipo U18 de la Escuela de Básquetbol en el FEMI Chile que se hizo en Viña del Mar y donde terminaron en el tercer lugar. ¿Cómo fue este campeonato, Ramón? Bueno, primero nosotros cuando fuimos al cuadrangular FEMISUR, este año la liga daba dos cupos a la final nacional, nosotros nos pusimos como objetivo número uno poder obtener ese cupo a la final nacional y obviamente el objetivo número dos era poder campeonar la liga. Nosotros llegamos a la final de la FEMISUR, logramos ese cupo que nos agradó mucho poder ir a la final nacional. Lamentablemente perdimos la final FEMISUR, la liga local, la perdimos con el anfitrión, ¿cierto? Universidad Austral de Valdivia. Pero nos quedó el premio consuelo, si bien cierto, hubo una especie de merma, de bajón, pero la inyección anímica que significaba ir a jugar a Viña del Mar, ir a jugar con Sportiva Italiana, con Universitario de Chile, con Infinito, con Kingston College de la octava región, y nuevamente con la Universidad Austral, obviamente fue bastante motivador pensando en que te vas a enfrentar a una final nacional. Quieran o no quieran, por ahí era la final nacional, estaban los mejores clubes en las respectivas ligas, entonces eso nos dejó un espíritu de querer ir a pelear un podio y pelear de igual a igual con los mejores. Sportiva Italiana brilló con luces propias, ganó el campeonato invicto, ¿no? Sí, Sportiva Italiana por ahí fue un equipo que tenía un nivel un poquito más fuerte que el resto. El partido que lo jugamos para nosotros fue un partido de esos que lo querés olvidar rápido, no tanto por la derrota de 22 puntos, sino que porque tuvimos la lesión de una jugadora, ¿cierto?, en el primer cuarto, donde sufrió un corte en la cara, tuvo que ser trasladada a la clínica Reñaca, en donde se le hicieron saturación de puntos, ¿cierto? Entonces hubo todo un tema médico de parte de ella. Y también el 15 leve de Valentina y algunas otras dolencias de otras jugadoras, entonces de alguna u otra forma no tuvimos el equipo completo para poder enfrentar ese partido de buena forma. Obviamente nos deja la satisfacción de que lo jugamos, ya nos ganó, pero pudimos pelear hasta el final y después en adelante el partido que nos dejó el alma tranquila fue ganar la Universidad Austral y automáticamente dejarlo fuera del podio a ellos y nosotros quedarnos en el podio, peleando, ya asegurando el tercer lugar y después cuando jugamos la última fecha con Universitario de Chile era tener la posibilidad de quedar segundo. Entonces eso nos alimentó el alma, nos alimentó el ego, se puede decir, de que nos sacamos la espinita de la final y fuimos a ganar la Universidad Austral y logramos un podio que siempre, siempre en la instancia final, en torneos de este nivel, es muy importante, sobre todo para nosotros que venimos trabajando con esta categoría hace bastante años. ¿Cómo fue eso, Valentina, de sacarse la espinita con la Austral? Porque les dolió harto a ustedes la derrota en Valdivia. Y esta vez ganarle en campo neutral fue bueno, ¿no? Sí, fue muy satisfactorio para nosotras como equipo. En especial si habíamos perdido todo el año con el mismo grupo de jugadoras que había sido la Universidad Austral. Pero por suerte en las instancias más importantes pudimos sacar el partido adelante con una jugadora menos. Pero lo importante fue que pudimos lograrlo y teníamos que lograrlo de alguna u otra manera. Una bonita experiencia esa competencia porque indudablemente ahí llegan los mejores equipos de Chile. Sí, toda competencia es importante. En todo momento uno crece tanto como persona como jugadora, donde sea, en qué campeonato, en lo que sea, pero en especial en circunstancias como lo fue la final nacional de clubes, que era importante llegar y competir ahí. Para ustedes como jugadora tiene que tener un doble valor porque son un grupo que viene desde hace muchos años jugando juntas ya y van casi ya en el término de su participación van a un evento nacional. ¿Fue importante para ustedes esto? Sí, en especial para despedir a nuestras dos compañeras que ya del otro año ya no juegan en la categoría, que era llegar a lo más grande donde más podíamos, que en este caso fue llegar a la final nacional. Ramón, pero parece que Sportiva viene haciendo bien las cosas porque vino a Puerto Montt y también se ganó el U15, ¿no? Sí, nada que decir. Curiosamente, Sportiva tenía... ese equipo 18 era un mix de U15 y U18.
y obviamente las U15 estaban en un muy buen nivel, ¿ya? Y lo ratificaron en el U15 Femichile que se jugó en Puerto Montt, donde gran parte de esas niñas fueron las líderes de ese equipo y lo lograron ganar. Sí, a lo mejor no fue tan fácil ganarlo en el sentido de que no tuvieron muchos partidos con Puerto Montt, con Temuco, con Universitario, fueron partidos apretados en U15 en Puerto Montt. Entonces, en cambio, en la final nacional en Viña, fueron con Kingston, con Infinito y con nosotros. Lamentablemente fueron partidos que para nosotros fueron deficientes, o sea, ellos tienen mucho gol de campo, pero en otros juegos fueron un poco más equiparados, pero de que están haciendo las cosas bien, sí, nadie lo desconoce, es un buen equipo, un buen chico, hay un par de niñas en la selección nacional también en esa categoría, en sub-17 y sub-15, entonces nada, nosotros contentos con lo que hicimos, siempre uno quiere optar a más, nuestro objetivo cuando vamos a todo torneo es ser protagonista, y este año lo logramos ser de principio a fin en la Femisur. Fuimos también a hacerlo en la final nacional allá a Viña del Mar. Y como dice Valentina, todos estos torneos a todas las chicas les sirve para crecer, para convencerse de las cosas que pueden hacer. Obviamente hay un grupo que arrastra al resto y eso siempre pasa en las categorías, ¿cierto? Pero creo yo que este año esta categoría U18 logró muchas cosas. A lo mejor no llevándonos ningún título, ¿cierto? Pero sí, para mí me deja más satisfecho que fuimos un equipo competitivo siempre. Y eso es lo Perfecto. Que me ratifica un poco lo que venían haciendo. Ahora viene uno de los desafíos importantes, que es el Femichile U13, que se va a jugar el próximo fin de semana en Ancud, con un equipo que hasta este minuto está invicto. Sí, nosotros cuando al final optamos y decidimos aceptar la invitación de Federación y Femichile y Femisur, perdón, de poder traer la final nacional acá, que estaba designada en un principio en Concepción, fue un poco diciendo, ya sabes qué, hagámoslo, tenemos las herramientas, están los gimnasios, está la hostelería, y como Federación inyecta los recursos para este tipo de finales nacionales, porque están bajo proyecto federativo. Ah, qué bueno. Entonces, obviamente, a nosotros como institución no nos va a generar gastos extras, salvo algunos que son los mínimos que uno lo costea con el borderó, con el kiosco, ¿cierto? Que uno costea esos costos. Pero viene Boston College, viene Brisas de Santiago, que son los ganadores y vicecampeones de la Femicentro. Viene nuevamente el Club Infinito Talcahuano, viene el Club de Constitución, ganador de la Femimaule, y obviamente Inmaculada Concepción de Puerto Montt, y nosotros como Escuela Vasco de la Ancuda anfitriones, son los 6 equipos que van a disputar esta final nacional. Es una categoría de esas que se proyectan muchas jugadoras. Si bien es cierto, nuestra categoría viene con un invicto hasta el día de hoy, tanto en la Liga y el Universo, estas jugadoras fueron campeonas federadas, entonces también a nosotros nos deja una cuota de, se puede decir, de confianza con lo que podamos en esta final, pero con la conciencia también de que los equipos van a venir a jugar su opción y que tengamos el cartel de favorito no nos asegura llevarnos el título. Esto comienza el viernes de la próxima semana, ¿no? Sí, el viernes 25, sábado 26, domingo 27 de octubre en el Gimnasio Colegio El Seminario. Allá se va a hacer. Vamos a jugar la final nacional Femichile. Empieza todo el día viernes 25 a partir de las 13 horas. Son partidos de corrido hasta las 10 de la noche aproximadamente. Son 6 partidos que se juegan el día viernes en la tarde. Ya. El día sábado también se juegan 6 partidos, pero en 2 tandas, tanda en la mañana y tanda en la tarde. Y el domingo en la mañana se hace la última fecha con la clausura a las 2 de la tarde y entrega de premios y todo lo que involucra un torneo de este tipo. ¿Equipo completo? ¿No hay lesionadas? En fin. No hay lesionadas. Esta semana se entrenó bastante bien. Hoy día ahora están entrenando las chicas también. La otra semana es la recta final. 2 días de entrenamiento full o 3 seguramente va a tomar Jorge un día más. Ya, así que nada, hasta el momento estamos bien, también con el envío anímico de que un par de jugadoras vienen de la final escolar U14, que por ahí fueron refuerzos del Liceo Gabarino, también bicampeonas escolar, entonces hay niñas que vienen con un buen envío de ritmo de partido, un buen envío de juego, y las que están acá, obviamente, estas últimas 2 semanas ha sido agarrarle el ritmo de juego que traían durante la liga. Así en broma, yo le preguntaba a Valentina cómo se soporta tantos viajes, las responsabilidades escolares. Y ahora te lo pregunto en serio, en realidad, porque están constantemente saliendo a jugar los fines de semana
¿Están yendo a eventos de carácter nacional? ¿Cómo se hace? Primero que todo, tomar atención en clase. ¿Sí? Pero igual a veces llevamos los cuadernos, no solo yo, sino que alguna de mis compañeras también, para estudiar durante los partidos de las otras categorías. Y así los estudios no se dejan de lado por esto. Pero... ¿Van cumpliendo con todo? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, hay otro tema que no tiene mucho que ver con FEMISUR, pero sí tiene que ver con una tremenda responsabilidad que tienes tú, Ramón, que es nuevamente ser técnico de la selección regional que va a los Juegos de la Araucanía. De hecho, ya están trabajando para ello, ¿no? Sí, este año nos dieron la continuidad al proyecto. Nosotros, obviamente, el año pasado lo habíamos pedido. Tuvimos una muy buena campaña en los binacionales que se jugaron en la región de Magallanes, donde obtuvimos tercer lugar, ¿cierto?, con un equipo prácticamente de proyección. Y este año, ratificado por INEDE para este proyecto nuevamente, nos toca asistir a la provincia de La Pampa, Argentina, desde el 9 al 15 de noviembre, ¿cierto? Sí, para mí es un elogio y es una responsabilidad grata de poder formar parte de la región, de la selección de la región. Y eso también invita a que cada vez más jugadoras de Ancud tengan la opción de llegar a la selección regional. El año pasado fueron 4 jugadoras de Ancud que formaron parte de la selección regional. Este año siguen siendo las 4 y puede sumarse una quinta con otras niñas de la provincia de Llanquihue y Osorno. ¿Cierto? ¿Pero es preselección en este minuto? Sí, todavía estamos en preselección. Tuvimos el fin de semana que pasó, tuvimos un torneo de preparación en Valdivia. Ya. Jugamos con la región de Biobío, región de Los Ríos y la Universidad Austral. Hicimos una preselección de 12 jugadoras, que era prácticamente una posible selección. Queríamos verla en juego y obviamente eso nos dijo acá, aquí tenemos que descartar, aquí tenemos que empapar esto, tenemos que trabajar en darle profundidad a esto. Pero sí, se armó un buen grupo de chicas, una buena selección, con mucha intensidad, mucha idea de juego, mucho poder de gol. Así que ahora estamos solicitando y solicitamos una para el próximo fin de semana acá en Ancud también, sábado y domingo, coincidente con el FEMICHILE, porque como haber básquetbol acá a nivel nacional, U13, la idea también es poder empapar a la ciudadanía y al medio de que en Ancud también va a estar la selección regional o la preselección regional entrenando para poder de alguna otra forma ya dilucidar las 12 participantes que nos van a acompañar a la Pampa Argentina. Considerando que además el próximo año los Juegos Nacionales, los binacionales se hacen acá en la región de Los Lagos. Sí, el próximo año 2020 la región de Los Lagos tiene la obligación y el compromiso de la organización de los Juegos Binacionales. Esperamos poder estar también para hacerme cargo de la selección y sería lindo poder traerlo acá, a Ancud, de que el básquetbol femenino se juega acá en Ancud. En este momento está designado a los varones, ahí trataremos de hacer un lobby a ver si podemos cambiar ese formato y que los varones se vayan a Puerto Vara, mal que mal el técnico es de allá, y que las damas se vengan acá porque el técnico es de acá. Así que a ver si podemos hacer algo con eso y sería lindo traer el básquetbol femenino, que sería primera vez, tengo entendido, que los binacionales se jueguen acá en Ancud. Valentina, usted es una de las jugadoras que está en esta preselección, así entre comillas, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el trabajo? El trabajo está muy intenso. Lo que fue el fin de semana pasado fue partidos demasiado fuertes, pero el grupo de niñas fue demasiado importante para el apoyo y sacar los partidos que fueron en ese momento adelante. Sí, ellas se conocen un poco porque han jugado juntos, ¿o no? No juntas, pero sí en contra. Ya. Y también hay mucha buena relación. Entonces, eso hace también que el equipo sea más unido de alguna manera. Perfecto. Sí, eso es importante lo que dice Valentina. La mayoría de las niñas que están en estas preselecciones y que formaron la selección el año pasado, claro, son rivales de clubes, jugamos la liga en contra, pero como se conocen y vienen muchos años jugando en contra, hay una buena amistad entre ellas y una buena relación de la mayoría. Y eso, cuando logramos juntarlas ahora, se generó ese feeling automático. Qué bueno, ¿eh? Y eso es importante. Nosotros con Rodrigo María Ángel, que es el que me está apoyando en este proyecto, lo conversamos y lo profundizamos. O sea, el relaciones humanas de las chicas es fundamental y fue uno de los factores que el año pasado nos logró hacer llegar al podio y ser el único deporte colectivo de la región que logró podio en los Juegos Binacionales. Y eso no es menor. Perfecto. Ahora, este fin de semana hay algo inédito. Por primera vez se va a jugar un clásico femenino aquí en Ancud, cuéntanos eso. Sí, lo que pasa es que los varones, por ejemplo, tienen una liga de desarrollo de básquetbol que se juega provincialmente o por sectores, que este año esa liga la quisimos también armar las damas.
Se hizo el proyecto, se hizo la, y hay ligas femeninas de desarrollo jugándose en la provincia de Llanquihue, hay otras jugando en la provincia de Los Ríos, y ahora le toca a la provincia de Chiloé empezar su liga de desarrollo. Somos 5 los clubes que estamos que vamos a formar esta liga. Está San Francisco de Castro, Escolar Básquetbol de Castro, Deportes Chonchi de Chonchi, y Dancú está, Escuela Básquetbol Dancú, y este año también, como todos saben, que un club que se formó este año para participar es el Pilar de Ancud, que también se formó, se insertó en la liga. Y este domingo 20 de septiembre, sí, de octubre, tenemos el primer clásico femenino después de muchos, muchos años. No me atrevo a decir un año, pero estamos hablando de varios años atrás. ¿Ya? Y jugaremos en el Fiscal a partir de las 12 del día, el Pilar de Ancud versus Escuela Básquetbol Ancud, una liga promisoria para empezar a fomentar el proyecto 2020 de las categorías. Una bonita posibilidad para ver básquetbol, que hacer toda la tarde. Sí, la gente que desea, bueno, va a haber gente. El Pilar lleva mucha familia, nosotros llevamos mucha familia, y hoy por primera vez esas familias, no es que estén en contra, pero van a apoyar hoy en día, no a, a las mismas niñas, sino que a las niñas del equipo contrario. Yo creo que va a ser un lindo espectáculo. Esperemos que no caigan en egoísmo, no, los papás no salgan un poco de madre, ¿cierto? Que hay papitos que lamentablemente confunden la euforia con la histeria. Pero esperamos que sea lo más sano posible, que gane el deporte. Obviamente hay diferencias todavía, pero deportivamente yo creo que importante es que las niñas tengan la posibilidad de competir, y hoy día lo tienen. Ramón, grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos en lo que se viene para ustedes como escuela de básquetbol femenina, para las chicas, en fin, y para la selección de Los Lagos también femenina. Sí, ha sido un año, sobre todo un segundo semestre, muy cargado de cosas. Yo prácticamente no he estado en mi casa los fines de semana. De hecho, mañana voy a Valdivia, mañana se juega el masivo U11 Femisur, donde están los 20 clubes de la liga. Claro. Mañana se da por clausurado la liga, y nosotros como Escuela Básquetbol Ancú vamos a recibir con mucho orgullo, por segundo año consecutivo, la Copa Javiera Bornec, la Copa Femisur, como que nos acredita como mejor club de la liga temporada 2019, así que más que meritorio, y esperamos... Tremendo orgullo eso, ¿eh? Sí, es un tremendo orgullo. Los varones, cuando ganaban la Copa Saesa, era un orgullo. Yo formé parte también del proyecto. Fueron 5 años seguidos. Y este año ya llevamos 2 años seguidos, y no es menor, después de 12 años estamos teniendo los resultados de que nuestras categorías hoy en día están siendo muy competitivas todas. Y recibir ese trofeo, ser el mejor club de la liga, y que nuestras chiquititas sean el representante de recepción de esta liga, para nosotros es espectacular. Así que ahí estaremos informando a través de las redes sociales, con fotos e imágenes, lo que venimos haciendo y lo que se viene haciendo. Perfecto. Valentina, muchas gracias por venir, y bueno, que tenga una buena preparación para lo que se viene, que es los binacionales en La Pampa. Muchas gracias. Ramón, gracias también, como siempre muy gentil, mucha suerte, y estaremos ahí en contacto para ir contándole a la gente lo que pasa con el básquetbol femenino. Muchas gracias, Juvenal, siempre ha sido un orgullo, un agradecido de usted, que nos ha fomentado y nos ha publicitado, ¿cierto? Así que nada, agradecerle a usted, agradecer al canal, e invitar a la gente que asista el domingo al gimnasio fiscal a partir de las 12 del día. Van a ver un básquet femenino importante, van a ver aproximadamente 100 niñas jugando ese día, 80 niñas jugando ese día, así que no es menor, así que invitados todos al gimnasio fiscal de Ancud. Y los que sean hinchas de Colo Colo, la Católica, terminado el partido, se van al gimnasio fiscal, porque va a ser una bonita jornada entre el Pilar y la Escuela de Básquetbol Femenino, y el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el gimnasio del Colegio Seminario. Ahí se va a jugar el Femichile U13. Felicitaciones para la gente de la Escuela de Básquetbol Femenina, que está cumpliendo una buena faena desde hace muchos años ya, por levantar el básquetbol femenino aquí en la comuna de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, salón cama y pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé.
Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikelenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikinenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. 12 partidos complejo tiene Abancud en el marco de la Liga Nacional DirecTV este fin de semana. Va a jugar de visita. El día sábado enfrentará a CEU Puerto Montt en el municipal de la calle Lota. Y el día domingo en la ciudad de Valdivia va a enfrentar a la escuadra de las Ánimas de Valdivia. Vamos a revisar la programación completa de los encuentros que corresponden a la Liga Nacional DirecTV este fin de semana. Con la gráfica nos vamos a ayudar para ir contándoles los partidos que usted ve allí en pantalla. Se ha programado lo siguiente: en la conferencia centro, para el día sábado, un solo partido en Quilicura a las 21 horas, Quilicura Básquetbol con la Universidad de Concepción, partido que va para la televisión, transmite el canal CDO. El domingo, en Puente Alto, en el municipal Irene Velázquez, Puente Alto con la Universidad de Concepción, transmite para la televisión DirecTV Sport. En Quilicura el domingo, en el municipal de Quilicura, 19 horas, Quilicura Básquet con AB Temuco. Y el lunes 21 de octubre en Puente Alto, a las 20 horas, Puente Alto con AB Temuco, también va para la televisión, transmite el canal CDO. Conferencia Sur, el sábado en Valdivia, en el Coliseo, a las 20 horas, Las Ánimas con Castro en Puerto Montt, Gimnasio Municipal. A las 20 horas, C Puerto Montt con Abancud. En Puerto Varas, en el Fiscal de Calle San Francisco, 20 horas, Atlético Puerto Varas con Valdivia. Para el día domingo en Valdivia, Coliseo Municipal, 19 horas, Las Ánimas con Abancud. Y el domingo en Puerto Montt, Gimnasio Municipal de la calle Lota, C Puerto Montt va a enfrentar a la escuadra de Puerto Montt, reitero, va a enfrentar a Deportes Castro. Estos son los partidos entonces que corresponden a esta nueva jornada de fin de semana en el básquetbol de la Liga Nacional. En el fútbol regional hay partidos decisivos que se juegan este fin de semana. Se clasifican a los dos equipos que van a disputar la final con la ilusión de llegar a los nacionales de segunda infantil y de adultos. Ya se jugaron los partidos de ida, por lo que los resultados de este fin de semana son súper, súper, súper importantes. En el caso de la selección de Castro, que ganó por goleada a Puerto Montt el domingo pasado en Castro, tiene que demostrarlo eso ahora jugando de visita en Puerto Montt. Vamos a ir con la programación, la gráfica de la segunda infantil. Ahí están los partidos que se juegan este fin de semana. Ya se jugó el día domingo 13 de octubre, donde Calbuco le ganó a Osorno por 2-0 y Puerto Varas y Llanquihue igualaron 1-1. Este domingo 20 de octubre, 16 horas, van a jugar en Puerto Varas, estadio de Nueva Brauna, Puerto Varas con Llanquihue. En Llanquihue se juega este partido. Rectifico, en Llanquihue. Estadio ANFA Municipal de Llanquihue, 16 horas, Llanquihue con Puerto Varas. Y en Osorno, en el Estadio Parque Chot, Osorno enfrenta a Calbuco. Estos son entonces los partidos que se juegan y que corresponden a la segunda infantil. Revisemos los partidos de las adultas, también está la gráfica. Ahí está la programación. La compartimos con ustedes. Partidos de revancha, el domingo 20 de octubre, 16 horas, Puerto Montt enfrenta a Castro en el estadio Chinquihue. 6-3, reitero, ganó Castro a Puerto Montt jugando en Castro. No es fácil para Puerto Montt tener que revertir
la diferencia de 3 goles. En Purranque, en el Estadio Centenario Purranque, a las 16 horas del domingo, Purranque de local va a enfrentar a Rahue. Allí la primera usted lo tiene, Purranque, que de visita le ganó a Rahue por 2-1. El domingo por la noche ya se sabrán quiénes son los equipos que van a disputar las finales de segunda infantil y de adultos en la región, con miras a llegar a los nacionales de ambas categorías. Este fin de semana se continúa con la competencia oficial del fútbol de honor de la Asociación de Fútbol de Ancud. Y va a comenzar también en el Estadio Pudeto una competencia de la categoría sub-15. Hay mucha información en torno al fútbol ancudoitano. Con ayuda de las imágenes de archivo del fútbol, el encuentro que jugaron el domingo pasado Huracán con Fátima, vamos a ir contándoles lo que viene en el fútbol ancudoitano para este fin de semana. Programación Serie de Honor, el día sábado 19, tercera fecha en el Estadio Joel Frit, 14 horas a las Chilotas con Pudeto, 16 horas Borque Solar con Escuela Juventus, 18 horas Fénix con Huracán y a las 20 horas Seminario con Fátima. Hasta este minuto jugada 2 fechas, a las Chilotas es puntero con 6 puntos, Seminario es segundo con 6 también y Huracán también tiene 6. Cuarto está Pudeto con 4, quinto Borque con 1, sin puntos Fátima, Escuela Juventus y Fénix. Hay información en torno también a los castigos que se aplicaron a algunos jugadores que fueron expulsados, un poco para ir mejorando el carácter dentro del terreno de juego. Víctor Maldonado de Fátima, 1 partido, Carlos Torres de Fátima, 2 partidos, Sebastián Zubiaure de Pudeto, 2 partidos, José González de Huracán, 1 partido, Yerko Aguilar de Huracán, 1 partido, Cristian Aguilar de Huracán, 2 partidos y Giovanni Navarrete de Fátima, 1 partido. Van a tener que cuidarse un poco entonces los jugadores este fin de semana. ¿Qué más? En torno al fútbol ancudoitano, le contaba de que se va a iniciar un campeonato sub-15. Primera fecha, Estadio Pudeto, sábado 19, a las 14 horas Fénix con Seminario, 15:30 Huracán con Escuela Juventus, 17 horas a las Chilotas con Borque Solar, 18:20 Pudeto con Fátima. Entradas para adultos 500 pesos, para niños 200 pesos, reitero, Estadio Pudeto. Allí se va a jugar el inicio, la primera fecha de esta competencia del fútbol ancudoitano categoría sub-15. Y finalmente, el campeonato de baby fútbol de categoría sub-8, 10 y 12 no se va a jugar por no haber disponibilidad de gimnasio este fin de semana. Los equipos clasificados en sub-8 son Fátima, Fénix, Huracán y a las Chilotas. En sub-10, a las Chilotas, Huracán, Fátima y Fénix. En sub-12, falta por confirmar los equipos clasificados. Eso es, esa es amplia información en torno al fútbol ancudoitano. Y así estamos llegando al final. Termina aquí otra edición de CDS Deportes a través del canal del Sur. Como siempre, ha sido gratísimo poder compartir con todos ustedes. Que disfruten de un excelente fin de semana. Si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad.